La agricultura es una forma de vida. Es esa forma de vida donde uno trabaja en un laboratorio abierto al aire libre. Nosotros inducimos a la naturaleza para que produzca por nosotros. Hacemos lo más importante porque no hay nada más importante que la comida y el abrigo, porque eso es lo vital y nosotros producimos lo vital. Sin embargo, no hay un buen reconocimiento a ese esfuerzo, a ese trabajo, a esa dedicación, a ese sudor. Para ver un rábano, para ver una mata de recache, para ver una mata de maíz, para ver una mata de café, para ver un racimo de plátano, hay que hacer todo un trabajo. Eso es gratificante, no hay cosa más gratificante que trabajar la tierra. Llena el corazón, llena el alma, el ser agricultor, el ser campesino. ¿Qué nos motiva a trabajar? Realmente el amor a la familia, a los hijos, porque realmente es por ellos. Y sobre todo, pues, producir lo que uno se come, para mí eso es un privilegio, trabajar con la tierra. Ser agricultor, ser profesional en el campo como agricultor es terriblemente bonito. Primero porque está rodeado uno todos los días de muchísima naturaleza. Si ustedes pueden ver acá, encontramos de todo. Y eso es para uno muy rico espiritualmente, moralmente y como agricultor, pues muy esperanzador. Son los que de verdad tienen aquella bondad de ver a la tierra como la herramienta principal de su trabajo, de amarla. ¿Ve? Para mí eso es un ser campesinos, porque los otros, cuando usted habla de algunas personas que producen esas cantidades, ellos son empresarios, lo único que quieren es lucrar. Cosa muy diferente, ¿verdad? Entre agricultor empresario y agricultor campesino. El campesino es el primer eslabón en la división del trabajo y por lo tanto tienen que mantener a todos los otros eslabones. Hoy día la sociedad es cambiante, ¿verdad? Muchos agricultores son marginados, no tal vez por toda la sociedad, pero por eso, por una parte, tal vez por el no entender que para tener un plato de comida en la mesa hay algo detrás. O sea, no es que la comida nace en el anaquel de un supermercado, sino que hay algo detrás, ¿verdad? Entonces, ese valor hacia el agricultor como que se ha perdido. El campesino en el mundo es un perdedor, porque el agricultor es el eslabón menos privilegiado en la pirámide social. Y el perdedor eventual es la sociedad que se queda sin alimentos. La política del país es dictada por los Estados Unidos y el país obedece. El consenso de Washington dice que hay que introducir la agricultura en el libre mercado. No obstante, no se puede competir con el mercado mundial subsidiado. Principalmente lo que son los granos básicos. En todos los países del mundo desarrollados y algunos países que no están ni muy desarrollados, pero que tienen una actitud de un poco más de conciencia con la sociedad, se le ayuda a los agricultores. Cuando aquí se asume esta política de que hay que dejarlos solos, es injusto mil por mil la posición en la que nos dejan. Ser agricultor en Costa Rica, empresarial y tener productividad es muy difícil. ¿Por qué? Porque Costa Rica es el país más costoso de Latinoamérica. Es el país que tiene los costos de producción más altos en Latinoamérica. Eso nos pone en desventaja a nivel del mercado nacional, ya porque estamos en un mercado solo en el mundial, ya no podemos decir que está el mercadito de Ensenada o el Borbón o el otro, como decíamos hace muchos años. Ahora, en esos mercados y hasta en la Feria del Agricultor usted encuentra productos de otros países con los cuales tenemos que competir.
Por eso es que ya producimos menos de la mitad de los frijoles y menos de la mitad del arroz que constituyen la dieta básica del costarricense. Cuando decidieron hace 20, 30 años que era mejor comprar el maíz y los frijoles y lo que nos comemos en China o donde sea, que producirlos aquí, que era más barato. Eso ha sido, a mi juicio, garrafal, no solamente para los agricultores, sino para el país. Porque no solamente es pagar una diferencia en un kilo de frijoles, sino es que hay que entrar a analizar la descomposición social que se ha generado con esas políticas. Porque los agricultores, al no tener opciones en el campo, algunos perdieron sus fincas, otros las dejan botadas y se van para los anillos de miseria de las ciudades a ver qué hacen. ¿Y qué hace un agricultor en una condición de esa? ¿Y a qué está sometido toda la familia? Muchos han dejado su finquita ahí botada porque no pueden retomar para resembrarlo. Ejemplo, lo que vivimos nosotros mismos. Ahí está la finca, está abandonada porque no hay el dinero suficiente para poder empezar a sembrar café. El café no está muy bueno para los pequeñísimos productores, ¿verdad? Entonces, falta ese compromiso, la falta de compromiso del gobierno hacia los campesinos es lo que ha provocado que todavía tengamos esas limitaciones para que ellos mismos se vayan desarrollando y no abandonar sus fincas para irse a trabajarle a otros productores. El movimiento agrario fue una respuesta a una erosión paulatina grave de la situación del agricultor. Fue un movimiento espontáneo. Los agricultores no aguantaban y se organizaron y se echaron a la calle. La UPIA nace el 17 de julio de 1971 en el Cerro de la Muerte, Villamil. Ahí nació por medio de un maestro que había ido, un director de escuela, quien motivó un poco a la gente y se organizaron para defenderse de algunos problemas que tenían de la propiedad de ellos. Y ahí nació la UPIA. En los 70, el concepto que había de trabajo y de acción de los agricultores y de los campesinos era prácticamente nula. Y por otro lado, la gente que más reivindicaba los trabajadores y la gente más humilde eran los comunistas. Por eso, cuando nosotros comenzamos, alguna gente nos ligaban con el comunismo. Y en algunos casos lo hacían por estrategia, para debilitar la posibilidad de organización, de organizar y de crecer. Y trataron de alguna manera de que la organización no continuara, especialmente los políticos de la época. Porque UPIAR nació como una organización de enfrentamiento, de defensa de los derechos de los trabajadores, en este caso de los agricultores. Eso, sin duda alguna, nos obligó a hacer algunas concentraciones de productores, algunos desfiles, algunos paros, y de ahí fuimos posicionando la organización. Y llegó el momento en que la UPIAP era una organización reconocida y respetada. Pero el mercado regional va a abrir las puertas, y si no hay producción regional, no hay organizaciones que nos empoderemos de esto, el producto vendrá de otro lado. No veíamos, digamos, el problema del productor era solo la tierra, sino que era, además de la tierra, era tener salud, tener educación, tener medios para trabajar, todas esas cosas fueron un todo. Caminos vecinales para todos, los acueductos y alcantarillados, electrificación rural,
en todo lo que afectara costos de producción, se revisaban en el frijol, en el maíz, porque también estaba el maíz, estaba el frijol, estaba el campesino. Donde estuviera, ahí estaba la UPIA, luchando a favor de él. Yo diría que el primer logro, y fue el primer triunfo de la organización ya como tal, fue cambiar la ley, el artículo 10 de la ley del IDCO, en aquella oportunidad, que consistía en permitir que el Estado pueda escriturar 2 kilómetros a ambos lados de la carretera interamericana, desde Macho Gaf hasta aquí División, o aquí en el nivel. Y muchas personas aprovecharon esa ley. Nosotros luchamos mucho porque se les facilitara tierra a algunos productores, inclusive hay una finca por el lado de Bejibay que se llama finca Upiap, Upiap 1 y Upiap 2, porque Upiap las consiguió en aquel tiempo. Las fincas de Alcoa estaban asignadas a los productores, pero los productores no podían sembrar. Entonces nosotros luchamos para, en primer lugar, que les dieran permiso de trabajar en otros productos que eran más beneficiosos, como café y caña. Y después, en otra ocasión, luchamos porque les dieran las escrituras. Al inicio de los 70 teníamos serios problemas de pago, de, sobre todo de la producción de café. En la compra de recibo de café, cheques pendientes de cobro, un montón de anomalías que se daban y la ley lo prohibía. ¿Y quién lo defendía? Y habían algunas políticas de los beneficiadores que se nos incrementaban los costos y los cobros, entonces cada vez recibíamos menos recursos. Nosotros comenzamos a regar veneno contra la oficina de café por ser la culpable de lo que se daba en estos problemas de nosotros. Habíamos hecho una concentración en San Isidro es genial, donde movilizamos 8.000 personas al Parque San Isidro y tuvimos que llegar hasta Casa Presidencial. 10 meses comenzamos a pelear contra el gobierno para que nos quitara el impuesto. Y de ahí se logró que un mes después se resolviera el problema. Logramos más de lo que estábamos pidiendo. Que trae leche para echarle las cabrillas. Ahí traigo. Voy a acomodar esto aquí. Póngame esto ahí encima, por favor. 3 chuponzadillos es lo que se toman. 3 cada uno. Ajá. Cuando de viaje usted los ve, que ya se les... Se calman. Sí, sí, ellas se quedan como más calmadas. Me parece que otra durísima también, que fue con los alcaldes, fue la reforma de bienes inmuebles. Me parece que el impuesto, pagar sobre la finca, nosotros planteamos con ejemplos, de que había agricultores que tenían que pagar por 3 hectáreas donde cuidaban unas vaquitas 1.200.000 al año de impuestos. O sea, jamás ni vendiendo las vacas podía pagar esos impuestos. Logramos sacar, le llamamos la madre de todas las marchas, 25.000 personas a la Asamblea Legislativa y lograr modificar la ley. Nosotros no dijimos no queremos pagar, sino pagar algo justo. Y al lograrlo, logramos esa modificación. Para lograr algo, con los diferentes gobiernos de turno, siempre había que hacer manifestaciones. Empezábamos por la parte pasiva, ¿verdad?, que era mandar notas, dialogar, siempre conversar con ellos. Cuando no se tenían resultados, se hacían las grandes manifestaciones. Las organizaciones son un contrapeso en las sociedades. Y entonces yo pienso que UPIA fue un gran contrapeso para que se tomaran medidas que tuvieran presente. Que UPIAP existía y que UPIAP podía en cualquier momento tomar bandera en los asuntos. Entonces fue una cosa importantísima.
jugó un papel importantísimo en el desarrollo que ha tenido Pérez Celedón. Llegábamos de todo el cantón, de las diferentes comunidades, alrededor de 5.000, 6.000 campesinos. Siempre eran las grandes luchas, siempre en el centro, en el parque de Pérez Celedón, para poder decirle al gobierno que ahí estábamos los campesinos, que necesitábamos que nos escucharan. Y de ahí que no solo en Pérez Celedón, sino que también a nivel nacional. ¿Por qué es importante y por qué se mantienen 8.000 afiliados unidos? Porque sí vale la pena. Bueno, hay que estar unidos, hay que hacer defensa. ¿Y de quién nos defendemos? Nos defendemos de alcaldes, nos defendemos de diputados y nos defendemos de presidentes, o sea, por política de Estado, ¿verdad? Entonces, creo que hay una convicción de que sí vale la pena OPIAP. O sea, de que sí vale la pena estar unidos y durante 47 años, y todas las luchas han sido en favor de los agricultores. UPA Nacional inicia con una serie de luchas por importaciones, por costos de producción, por insumos muy caros, por una falta de reconocimiento a los productos de la canasta básica, frijol, arroz. Nosotros pensábamos que era posible cambiar la política nacional de erosión del agricultor. Pensábamos que era posible y parecía que era posible, porque el gobierno nos oía, pero el gobierno pronto aprendió a faltar a sus promesas como respuesta. En todo el país, los agricultores, había agricultores que pensaban, bueno, pero tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos, ya no podemos creer en los dirigentes políticos, ¿verdad? Fue cuando el padre Howell estaba en la parroquia de una influencia fuerte de la Iglesia Católica en Tierra Blanca y él, a través de la jerarquía, logró que Ángel Villalobos, que era cura, fuera a asesorar a este grupo. Hubo un momento que había que decidir qué tipo de organización nos dábamos. Entonces, o cooperativa, o una cámara, o una asociación. Y entonces Ángel dice, bueno, ¿por qué no piensa en un sindicato? Fue amplia la decisión, vamos por el sindicato porque demostramos que es la herramienta más factible para la lucha, ¿verdad? Fácilmente de llevar a la gente a una movilización, a un paro si es necesario, lo que fuera, ¿verdad? Demostramos que no era como las cooperativas, que era una empresa, que había que cuidar los activos, etc. Sí, tenemos que hacerlo juntos. ¿Sí? Desde el inicio, la dirigencia de UPA Nacional dijo, no queremos padrinos. No queremos partidos políticos ahí influyéndonos, ni dirigentes. No queremos sindicatos, ¿verdad? De trabajadores de otro tipo. No queremos ONGs. Es una organización nuestra. Entonces éramos muy libres, ¿verdad? Y es así como la organización hace muchas manifestaciones. Se iniciaron con el gobierno de don Rodrigo Carazo y después continuó con don Luis Alberto Monge. En solo 7 meses logramos llevar el movimiento a 8.000 afiliados, conscientes, ¿verdad?, que ponían su cuota, ¿verdad?, y que participaban activamente. De lo mejor de los liderazgos de cooperativas y de asociaciones de desarrollo ya aprobados, con la confianza de la gente. En Grecia, Leniese Rodríguez, por ejemplo, San Ramón, don Marcial Berrantes y Adriano, y así usted se iba por todo el país. Gente que tenía la confianza. Me parece que a ellos les parecía muy extraño que un sector que estaba tan desarticulado tuviera un engranaje tan bueno y vasos comunicantes muy eficaces. Y cómo era que
en la zona Huetar Norte se hablaba de un tema igual que se hablaba en la Meseta Central o se hablaba en Puerto Jiménez, en la península de Bosa o en Cuatro Bocas de Upala. No es qué tipo, da buena zaranda esto, grano grueso. Yo recuerdo que la primera vez con don Rodrigo Carazo, él dijo que nosotros deberíamos de estar en la finca trabajando, pero nunca hemos querido abandonar la finca por una cuestión de capricho. Lo hemos tenido que hacer por una necesidad. Como ha estado lloviendo, está más bien suavecito para cosechar. Yo recuerdo que siempre peleábamos, especialmente por lo que era materia de impuestos. Recuerdo la lucha del 1% a los activos y lo de bienes inmuebles que se culminó posterior, el impuesto al valor en la exportación de café, la propuesta de reconversión productiva, lo del consorcio frijolero para que le compraran los frijoles a los agricultores costarricenses y pudieran comercializar con un precio totalmente diferente. La lucha por tener un espacio en la Asamblea Legislativa, que creamos ahí un espacio para la agricultura en la Asamblea Legislativa, etc. Entonces, todas esas luchas recuerdo que eran de todos los días por tener condiciones para el agro. Y UPA Nacional va a seguir luchando hasta el final, esperando de que se integren nuevas generaciones a la lucha, y vamos a rechazar todo lo que niegue nuestra existencia. Hay varios elementos que a mi parecer son culpables del agravamiento, digámosle así, del agro. Y algunos seguro hasta nosotros, o en el caso mío soy culpable, que es el efecto climatológico. El efecto climatológico en los últimos 10, 15 años está afectando a la producción agropecuaria extremadamente. Y yo, a través de este trabajo, quiero reconocerlo. Es que se va viendo. Cuando yo llegué a esta parcela, llovía hasta diciembre y a veces hasta enero. Pero eso cambió. Tuvimos los 7 años de sequía que tuvo Guanacaste. ¿Ve? Entonces, ahora, por ejemplo, vean cómo llueve abajo, que era tradición de antes, y aquí no. Esto es una necesidad. Aquí, en esta zona tan seca, ¿verdad? Que de ahí un reservorio viene a darle por lo menos que tenga en el verano un poco de agua, ¿verdad? Por más que hemos insistido, no ha habido una actitud de los gobernantes para desarrollar investigación, para con esa investigación haber tenido en estos momentos variedades resistentes a, como hay en otros países, a las plagas e incluso al clima. Y es muy probable que nosotros, en el tanto uso de algunas plaguicidas, de revolcar el terreno todos los años y a veces dos veces por año, la deforestación en algunos casos, eso ha afectado mucho. Y el otro tema es el tema de la globalización. El tema de la globalización a través de los tratados de libre comercio, a mí me parece que Costa Rica, desde el primero hasta el último que firmó en temas del sector agropecuario, concedió más de lo que podía conceder. Y eso nos ha afectado mucho. Ese no fue un buen negocio. Para el hombre, para la mujer del campo,
para la pequeña y mediana producción, para la producción familiar. Precisamente porque Costa Rica no ha desarrollado una política agropecuaria que no sea una exposición a las fuerzas del mercado. Porque no tenemos investigación y transferencia de tecnología, porque la comercialización en este país es mala, 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 aún teniendo ministerios y teniendo otras herramientas. Entonces, el tema de la globalización, los tratados de libre comercio, nos han despropiado, nos han sacado. Ven. Ven, ven. Tú mires a tu mamá. Esa libertad de mercado no existe, porque para dar libertad de mercado lo puedes escribir en una hoja. Sin embargo, eso eran rimeras de papeles. Y detrás de esas rimeras de papeles estaban las condiciones. Y condiciones muy buenas para unos y muy malas para otros. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que se profundiza la desigualdad. Porque los valientes que están todavía produciendo tienen que sufrir muchas, muchas calamidades. Y UPIAP sí debía de meter la mano en eso para que sí. Porque los tratados de libre comercio y esas situaciones no están escritas en piedra. Y hoy todos vemos cómo están en Estados Unidos diciendo que lo que no les conviene lo van a votar del tratado de libre comercio. Y nosotros, mientras tanto, nosotros seguimos bajo el yugo de la esclavitud. En esa lucha yo estuve más con el tema semillas, ¿verdad? Y contra los transgénicos. Nosotros siempre, siempre hemos pensado que la semilla es propiedad de todos los campesinos, es propiedad de la humanidad, no propiedad de una compañía transnacional. La naturaleza no es de nadie. Yo digo que es de Dios, es de la humanidad. Sin embargo, por efectos de propiedad intelectual, se han ido adueñando de todo lo que tiene el planeta. Cuando la semilla está en manos de unos pocos, los demás son como súbditos, son personas sometidas por la necesidad de la semilla, por la necesidad de la alimentación. Porque cuando yo tengo soberanía no hablo de que yo lo siembro todo, sino que yo decido qué sembrar, ¿verdad? La decisión que tomamos nosotros. Y si hablo de seguridad alimentaria es la necesidad de tener los alimentos culturalmente apropiados. Entonces viene siendo como el mismo concepto visto de dos formas diferentes. Entonces, para mí los dos rivales es la globalización a través de los tratados de libre comercio y el sistema climatológico que están afectando. Surgió la idea de hacer la transformación de lo convencional a sin químicos. Es increíble lo agradecido que es el suelo una vez que siente que se le está tratando adecuadamente, ¿verdad? Hay que llegar a buscar esas alternativas para que podamos mejorar las situaciones socioeconómicas. Pero no solo los hombres, sino las mujeres también están pidiendo oportunidades. Creo que es muy importante que las juntas directivas que retomen el compromiso de visitar las comunidades, de motivarlos, incentivarlos, de que darles esa información a las mujeres que lleguen, porque son mínimas las que llegan a las asambleas. Creo que UPA Nacional debe de mejorar en el tema mujer. Todavía no quiere hacerse presente la ley de paridad de género en las juntas directivas. ¿Y qué es ley? Entonces, ahí, cuando UPA Nacional logre ver eso, que entre la diversidad, la lucha debe de ser pareja para todos. Entonces, ahí yo creo que son los dos grandes temas, ¿verdad? Que aquí es la subsistencia de la producción alimentaria. Me parece que hay un tema también de generación. Digamos, los agricultores nuestros en edad promedio tienen 55 años, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer algo con la gente joven, con los agricultores jóvenes. ¿Qué ha sucedido para hoy en día? Para hoy en día, esta situación del agro ha obligado a que nuestros hijos busquen empleo.
¿Ya? Si ustedes le preguntan a un alto porcentaje de agricultores de la edad mía hacia arriba, los hijos están en los hoteles en La Fortuna, están en un supermercado, están en algún otro lugar, pero no están con nosotros acá. ¿Por qué? Por esa situación, porque ser agricultor y esperar 10 meses para saber si gana, pierde o empata, entonces los hijos ya lo que están yendo es a buscar otras alternativas para ayudar a las casas. El hecho de que los jóvenes se vayan no es porque la agricultura no sea atractiva, es porque no hay oportunidad al ser castigada, así lo veo yo, castigada con un con una competencia desleal con productos de afuera. Pero si empezamos a buscar alternativas de comercialización, va a ver que los jóvenes van a interesarse. Decidí regresar a la tierra porque a mi papá no daba abasto solo. Entonces me dirigí más a lo que fueron los cultivos de hortaliza junto con él. Y pues siempre hay necesidades, ¿verdad? Porque es un mercado muy cerrado, un mercado que ha venido por medio de las transnacionales, nada más. Nosotros hicimos una propuesta que se llamó reconversión productiva. Habían 5 ejes importantes. Uno era el crédito, el otro era investigación y transferencia de tecnología, el otro era comercialización, el tema de los costos y el tema de valor agregado. Nosotros tenemos que aprovechar el valor agregado en lo que producimos. Porque la intermediación hace que el proceso de llevarlo vaya encareciendo. La cadena intermediaria es la que va siempre a ponerle un sobreprecio a los productos. En campo, al productor le pagan muy, muy poco. Pero si el productor puede comercializar, creo que así se podría llegar directamente y hacer conciencia. Entonces me parece a mí que el tema del valor agregado y los otros que ya mencioné, yo los retomaría y los metería en una agenda de negociación con este y con cualquier gobierno permanente. La sociedad se compromete por la inestabilidad del mundo, el cambio climático y la política nacional. La respuesta es la seguridad alimentaria. Un país tiene la obligación número uno de producir lo que se come. El esquema que prevalece en el mundo todavía, y digo todavía porque no va a prevalecer mucho tiempo más, no puede, es que lo que importa es la economía europea y americana. Por eso es que estamos en el libre comercio. Por eso es que producimos piña para exportar y importamos arroz y frijoles. Ahora es la sociedad la que debe preocuparse de su seguridad alimentaria. Lo primero que se tiene que hacer es concientizar a la población del consumo de lo nuestro y lo que representa para un campesino producir la tierra en desigualdad con respecto a los productos que ingresan. El consumidor tiene que comprender que el precio es parte de una ideología. Se puede obtener mejor precio importando y dañando más la producción nacional. Por lo tanto, el consumidor tiene que darse cuenta de que le corresponde pagar por sus alimentos, porque eso representa la seguridad alimentaria. Creemos que somos importantes, creemos que tenemos el derecho a seguir produciendo la tierra, creemos que tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los que vienen. Y tenemos una responsabilidad también con el resto de la sociedad para darle nuestro aporte económico, para darle nuestro empleo, pero para darle nuestra comida. Y como nosotros lo que sabemos hacer es cultivar la tierra, trabajar en ese laboratorio, no queremos ser otra cosa.
vamos a renunciar a eso. Y me parece a mí que ese es el credo. Igual que nos financiamos por nosotros mismos, nadie nos financia y eso no nos pone bozal.